Completamente desordenada y violentada quedó una vivienda a la que ingresaron personas que irrumpieron sin ningún tipo de autorización en una vivienda del barrio 12 de octubre. Una mujer hizo la denuncia señalando como responsable del hecho a hombres que vestían prendas que los identificaban como contratistas de una empresa pública. Yo estoy sola con mis hijos, yo soy madre cabeza de hogar hace muchísimos años. He criado a mis hijos con mi pobreza, con mi sacrificio de mi trabajo. Tengo personas que me respaldan, que me conocen hace muchos años, que soy una mujer que vivo de mi trabajo, no de las cosas que se roban los demás, ni mucho menos guardo cosas robadas en mi casa. Para que estos delincuentes con uniforme, que es que los tienen con uniforme, se metan a la casa mía y hagan lo que ellos les da la gana, como si yo les tuviera cosas guardadas allá. Los contratistas pues vienen con, pues más que todo contramarcados por el logo de la empresa de servicios públicos. Esto no nos exime, digamos, que de alguna manera de una responsabilidad, porque somos solidariamente responsables, podemos decirlo de alguna otra manera, pero sin embargo ellos son contratistas de nosotros. Ellos utilizan, son los emblemas de nosotros para identificarse como contratistas. Sin embargo, a través de la gerencia y todo el personal que sea necesario, se le ha hecho un seguimiento y un acompañamiento tanto al contratista como al usuario que se encuentre amenazado. Pero es muy importante también recordarle y de informarle a la comunidad que a los hijos, más que todo, es un llamado a los padres de familia. A los hijos hay que educarlos con valores y principios. Y la usuaria que manifestaba en el video que que mi hijo tuvo un intercambio con los contratistas, hay que decir la realidad. Lo robaron con machete en mano al contratista de la empresa, y que siempre fue una alteración, y que el contratista, a su manera de reaccionar, quiso ir con unos compañeros y tomar justicia por digamos que por mano propia. La señora en su momento pudo haber hecho la denuncia con la Policía Nacional, porque ahí estuvo la policía, y pudo haber hecho la denuncia con ellos y tomar alguna acción legal. Sin embargo, no sucedió. Acudió a los medios de comunicación, pero lo importante fue que el personal de la empresa contratista hizo su denuncia y se hizo la captura efectiva de estas personas.